El principal problema que teníamos era el agua potable. Gracias a la autogestión de las tres comunidades, San Jacinto, Bicentenario y Cabrotana, logramos solventar un paliativo para resolver la problemática del agua. Recoger una colaboración, la reparación salía en $4,450. San Jacinto colaboró con 5, Cabrotana con 2 y nosotros con $1. Y entre todos logramos resolver para arreglar la bomba. Más de 2 meses sin una gota de agua. Algunas veces, una vez a la semana, la alcaldía nos mandaba un camioncito de agua, la cual no abastecía a la comunidad. Y otra problemática que tenemos, bueno, es el alumbrado de las calles. Exactamente. La basura la recogen muchas veces camiones particulares a los cuales quieren que le den artículos y le den dinero. Teniendo la alcaldía algunos camiones, pero pasan esporádicamente cuando ellos pues le vienen ganas. A veces se ha dado el caso, se me ha dado a mí, lo digo con fe y experiencia, de que la basura permanece para no tenerla dentro y percibir los malos olores de la basura, la ponemos afuera, en la acera. Entonces cuando la basura está podrida, que los gusanos van de regreso para la casa, para adentro, por el garaje, de vez en cuando pasa el camión, otras veces pasa de madrugada, y queremos pues que a ver si nos atienden, coño, con un poquito más.